Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas para los que no me conocen. Un saludo a todos. Hoy les traigo la segunda parte del top 5. Esto también van a ser 5 robots que deberías de tener en tu hangar. Vamos a comenzar con el Laoyun. El Laoyun es un robot que tiene una habilidad bastante fuerte. Cuando comienza a volar, activa su lanzallamas, que es un arma integrada, y activa su sistema de sigilo. El arma tiene un alcance de 350 metros y en verdad que hace bastante destrozo. Yo te la recomiendo que lo utilices con armas como la Viper, la Avenger o la Ember. Por allí he visto que lo utilizan con Exodus, pero no te lo recomiendo mucho con ese estilo de arma. También te lo recomiendo que lo utilices si vas a utilizar el módulo activo, el de paralización, para que puedas paralizar al enemigo y destrozarlos con las armas. Vámonos con el segundo. El segundo robot es el Hellborner, que te va a servir para conquistar balizas. Es un robot bastante versátil también. Te sirve tanto en modo ofensiva de balizas como en modo dominio. Te recomiendo que lo utilices casi siempre con el escudo EQ y con un arma pesada como la Glory, la Ember, la Avenger o la Viper. Es esencial de que le coloques en ligas altas el módulo pasivo de anticontrol y lo puedes equipar con el módulo activo de recuperación. La habilidad de él es que sobrecarga el reactor, le proporciona una velocidad adicional, o sea, aumenta la velocidad durante 5 segundos y luego explota. El siguiente es el Invader, es un robot tipo tanque, es bastante fuerte, llega a tener casi 400.000 de vida en nivel MK2 12. Yo te recomiendo que lo equipes con el módulo pasivo Last Stand y con el módulo activo de recuperación o recuperación avanzada, con armas como la Corona y la Halo, la Storm y la Ghost, la Scorch y la Spark y la Taran, también te puede servir allí. ¿Cuál es el único detalle que tiene? Que actualmente está el módulo anticontrol y desactiva la habilidad que tiene este robot. ¿Cuál es la habilidad? Se llama Incursión. Es cuando el Invader salta y luego cae en el suelo, hace un pulso eléctrico y reduce temporalmente los daños en las armas de los enemigos. El único enemigo que tiene este robot es el módulo anticontrol. El siguiente robot que te recomiendo es el Mercury. Este robot estuvo en la meta del juego, hace un buen desempeño. Yo te recomiendo que lo equipes con armas como la Blaze y la Ember. Y si vas a utilizar este estilo de arma, te recomiendo que lo coloques con el módulo activo de paralización para que puedas paralizar al enemigo y quemarlo. También te recomiendo que le coloques un Last Stand o un Anticontrol para que tenga mayor durabilidad. La habilidad que tiene este robot es que hace un salto y activa un modo sigilo, y cuando cae hace una explosión. Esto dura 5 segundos. Y en la última opción que te voy a recomendar es el robot Hades. Tiene una habilidad que es el escudo que absorbe el daño y lo vuelve impenetrable, y luego la retribución, que es que dispara sus armas integradas, hace 3 disparos. Es un robot que es bastante bueno, te lo recomiendo que lo equipes con armas como la Halo, la Glory, con armas como la Shredder y la Avenger, la Ghost y la Avenger. Son equipaciones que le hacen un buen desempeño. También le puedes colocar el módulo anti-sigilo para luchar contra todos esos enemigos que tienen sigilo, y le puedes colocar un Last Stand para mayor durabilidad.
me puedes contar allí qué te parece este otro segundo top 5 de robots, si ya tienes alguno en tu hangar y cómo lo puedes equipar y en qué liga juegas. Yo me voy a ir a una batalla en modo ofensiva de balizas para ver qué tal me va con este hangar. Bueno, ya estamos dentro de la batalla. Vamos a ver qué enemigos nos van a salir. Nos salió el mapa Roma. Este no es uno de mis mapas favoritos. Vamos a comenzar con el Hellborner. Y la misión es tratar de conquistar las dos balizas que están del lado derecho. La habilidad de Hellborner es la que acaban de ver. Acelera la velocidad y al final de 5 segundos explota. Ya tenemos la primera baliza. Vámonos por la segunda. Vamos a ver quién viene aquí. Creo que viene un invader y eso es como que un blitz. Vamos a acelerar la velocidad. Vamos a utilizar el escudo de Q. Y vamos a tratar acá de conquistar la segunda baliza. Tengo algo de lag. Bueno, estamos comenzando bien con 4 balizas a favor. Vamos a ver. Ah, tengo a alguien aquí atrás. Uy, no me había dado cuenta que tenía un invader detrás mío. Así tendré lag. Ya me hizo añicos. Pero fíjense la combinación. Tiene dos ghosts y una corona. De esa forma también sirve. Ah, no me deja hacer respawn en esa baliza. Ya se perdió. No importa. No sé cómo diablos llegué hasta la otra baliza del otro lado. Pero vamos a tratar de conquistar, defender. Más que todo defender. Porque todos los enemigos salieron del otro lado. Está difícil la cosa. Vamos a ver si podemos hacer algo de daño aquí adentro. Y evitar que nos conquisten la baliza. Uy, me están bajando la vida muy rápido. Tengo tres enemigos acá. Vamos a ver si puedo destruir al menos alguno. Ahí tengo una kill. Vamos a darle chance a mi compañero que entre y haga algo de daño. No sé ustedes, he leído por allí que los servidores del juego están fallando, están llenos de lag. Uf, puede matar a este Ares. Perfecto. Tómalo, papá. Estaba leyendo que estaba fallando los servidores. A mí en verdad me ha fallado varias veces. Me produce un lag increíble que hay aquí atrás. ¿Quién me está disparando? Un espectro de Orcans. Vamos a ver quién más se acerca hacia acá. Mientras tengamos el control de las tres balizas, pues ganamos. Aunque la partida la veo un poco lenta. No veo que mi equipo esté atacando hacia adelante. Vamos a ver si podemos salir. Aquí qué es. Ah, miren, un dios de destier en esta liga. Quizás sea un tanker. Un farmer, perdón, que queda bajar de liga. Vamos a ver si podemos destruir a este Ares. Uy, se salvó por el escudo. Vamos a sacar al Mercury. El Mercury lo tengo equipado como les había mostrado con las Blaze y la Ember. Voy a tratar de congelar a este Fenrir y quemarlo. Todavía tengo lag, pero tengo un compañero aquí al lado que me está dando apoyo. ¡Oh! Viene un Aoyun, me está quemando, me está quemando, me está quemando. ¡Oh! Hasta que me lo quité de encima. Esa es otra plaga que hay. Menos mal que con el nuevo balance que le hicieron al Quantum Radar, nos vamos también a quitar un tanto a los Aoyun. Ya no va a tener ese delay de 2 segundos, lo cual nos va a beneficiar a la hora de utilizar el módulo y tratar de destruir a la Aoyun. Vamos a ver si puedo. Uy, me ha agarrado en pleno aire. Por casualidad me mató ese Aoyun. Voy a sacar el Hades. Y voy a quedarme aquí en esta zona defendiendo. Allí como que vi un triple Fury con Ancil. Me parece que lo vi. Vamos a ver si podemos destruir aquí alguito. Una kill.
Vamos a quedarnos en esta zona destruyendo. En este mapa Roma, la baliza del centro está dentro del Coliseo. Y es muy fácil para los Ares atacar el medio y salir y, defenderse de esa forma. Ah, un invader nos está conquistando la otra baliza. Coño, qué mala suerte. Creo que no voy a ser capaz de destruirlo. Bueno, un amigo hizo gaspón allí. Pero bueno, uy, me están dando por la espalda. Oh, no pasa nada. Era un inquisitor, pero no pudo hacer nada. Voy a ver si destruyo a este Uyun. Vamos a ver. Perfecto. Fíjense lo útil que es el módulo antisigilo. Sacaron. Sacaron a un Lancelot. Dos enemigos fuertes de combatir allí. Vamos a ver si puedo aplicar otra vez la retribución. Bajarle un poco el escudo Ansel y bajarle un poco la vida. Cuando se tiene lag, el juego se vuelve un poco tedioso. Pero allí estoy tratando de sacar adelante la partida. Ya este robot casi me lo van a destruir. Voy a ver si me puedo hacer aunque sea una kill extra con la retribución. Listo. Uy, casi me hago la doble kill. Me voy a quedar de este lado. Ya me volaron un arma. Tengo 500 de vida. Vamos a ver qué más puedo hacer. Me voy a mantener activo en esta zona. Aquí que saltó un Inquisitor. Vamos con el Quantum Radar, el antisigilo, y lo destruimos con la retribución. Perfecto. Vamos a tratar de presionar por este lado. Ah, salió un Haeshi. Vamos a ver si podemos destruir a Haeshi con la retribución. No, se escondió. Vamos ganando, pero hemos perdido otra baliza, la del medio, supongo. Ya van a salir hacia acá. Creo que me van a destruir en cualquier momento. Mis amigos, vamos perdiendo porque tenemos uno menos, dos menos. Este Leo me perdió. Y sí, era un Fury Triple Ansel. Voy a sacar mi último recurso, que es el Aoyun. Lo tengo equipado con dos Viper. Es la mejor combinación que le he conseguido. La segunda que veo que es bastante eficaz es con las Avengers. Y la tercera es con las Ember. Ah, un Aoyun. Y ah, para más suerte, tiene el antisigilo activado. Vamos a caer acá y vamos a conquistar esta baliza. El Aoyun este cayó después de mí, que extraño, ya que yo volé después. Debió haber caído antes que yo. Vamos a descargar el arma. Ya tenemos esta baliza a favor. Y ya el juego está un poco más equilibrado. Tenemos 4 aliados y ellos quedan 2 solamente. 1. Vamos a ver si alguien más hace spawn. No, creo que ya se está acabando. Me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te pareció este segundo top 5 de robots que debías de tener. El top está pensado para cualquier tipo de liga. Dependiendo del nivel de tu taller, puedes sacar los robots. Me puedes dejar un like si te gustó el contenido del video y te puedes suscribir al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, pilotos.